Del 15 al 24 de noviembre, el Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez celebrará su 36ª edición, donde contará con la participación de más de 700 artistas. Los escenarios principales incluirán el Centro Cultural Clavijero, el Palacio Municipal, el Templo de San Agustín, Las Rosas y la Calzada Fray Antonio de San Miguel, entre otros. Durante rueda de prensa este miércoles, Verónica Bernal Vargas, directora general del festival, presentó el programa oficial. Además de conciertos, la edición de este año incluirá talleres, conferencias, muestras gastronómicas y un programa infantil. Cabe destacar que este año el festival estará dedicado a las compositoras que, debido a su género, fueron invisibilizadas en la historia de la música. Este año está dedicada a las mujeres compositoras, entonces cada una de las agrupaciones que vamos a ver va a interpretar alguna compositora mujer. Por eso el eslogan dice Ellas Son, la edición 36 del festival. Ese es el hashtag. ¿Por qué? Porque muchas veces estas grandes compositoras tuvieron que pasar en el anonimato o tenían que dárselo al hermano porque ellas eran no vistas en ese momento. Hoy las cosas han cambiado, hoy tenemos grandes compositoras mujeres en México, por supuesto, en Latinoamérica y en todo el mundo, pero sí creímos muy importante que no importa de qué siglo, sino lo importante es darles este gran reconocimiento. El festival contará con la presencia de artistas de países como Estados Unidos, Rusia, Colombia, Austria, Argentina, Bélgica, Lituania, Alemania, Polonia, Cuba, Canadá, Países Bajos y México. Parte de las presentaciones serán de acceso libre, otras gratuitas pero con boleto, y algunas más tendrán un costo. El concierto inaugural, que se llevará a cabo en el Teatro Morelos el 15 de noviembre a las 8:30 de la noche, estará a cargo de la Sinfonía Rotterdam y la violinista Lara St. John de Países Bajos. Muchas actividades que son gratuitas, hay otras actividades que sí tienen un costo. Los conciertos que sí son con costo puedan ir y puedan encontrarlos a muy buen precio, y por supuesto también todos los programas que son gratuitos, nada más sí tienen que ser con boleto, ¿no? Te van a tener que ir a las oficinas del festival o a través también de internet nos los pueden solicitar. En cuanto a las actividades en los municipios, se espera la participación de los 14 que se sumaron el año pasado, aunque hasta el momento solo se confirmaron Zamora, Zaguayo y Tangancícuaro, y otros estados como León y Ciudad de México. Las extensiones aún están en proceso de confirmarse debido a los recientes cambios en las administraciones municipales. Zamora, por ejemplo, Zamora replica la inauguración en el santuario de Zamora. Eso es un logro enorme. Ustedes saben lo que es llevarse a toda la Sinfonía Rotterdam con Lara St. John en ese escenario, que es maravilloso. Estoy seguro que tendrán muchísima gente de los alrededores y de Jalisco también presentes, pero así como eso se llevan a Glass Duo, el Arpa de Cristal de Polonia. Y los boletos para los eventos del festival tendrán un 30% de descuento solamente en septiembre. Estos pueden adquirirse en diversos puntos de la ciudad, como Espacio Las Américas, Paseo Altozano y las oficinas del festival ubicadas en Galeana número 36 en el Centro Histórico de Morelia. También están disponibles en línea a través del sitio oficial festivalmorelia.mx. Informó para Noti 13 Frida Lira.